Hello, good evening. Hello, hello. Hello, good evening. Hello, do you hear me, guys? Yes. Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening. Nice to see you. Nice to see you. Hello. Se me habían perdido. ¿Qué tal? Hello, hello. Good evening. ¿Qué se me habían hecho? Estoy tratando, guys, de mandar un link ahorita a unos chicos. Ok. Este mismo link. Hi, Silvia. How are you? Good to see you guys. Tiempo sin verlo, por Dios, pero un gusto saludarlos de nuevo. Thank you. Ahorita voy a volver a mandar el link porque todavía faltan unos que necesitan entrar, ¿ok? Ok. Ya lo mandé. Vamos a ver. ¿Quiénes están acá ya? Hello, Ana Elida. How are you? Hello. Hola. Hola, Cristian. Hola. Hola, Rosita. Hello. Hola, Jaime. Hola, Isaías. Hello, teacher. Hola. Hello, hello, Jacqueline. Hello. Ya vamos a comenzar, ¿ok? Solamente vamos a darle una esperita a los demás. And we start. Los veo bien callados ahora, niños. Así somos de humildes. Ay, sí. Vienen ahora callados. Ay, no comenzar otra vez a desvelar, me dicen. Bien de bien huraños. Hello, hello. Hello, hello. Good evening. Ajá, ¿qué se nos había hecho, Jaime? Mire, todas estas clases ha faltado. Ha sido el único que no ha estado. ¿Por qué, Jaime? El único que he estado preguntando más bien. No, ya hay muchos que han preguntado también. Se me ha olvidado de nosotros. No, para nada. Siempre ahí bueno. Recordándolos. Es que hemos estado pendientes. ¿Verdad? Yo también, yo he estado bien pendiente, pero se ha atrasado bastante. Fíjense que esta es una de las, uno de los cursos realmente, una de las veces, perdón, que se ha atrasado bastante. Yo esperando ahí, yo decía, no, esos niños ya no quieren continuar, decía yo. Ya se arrepintieron, decía yo. Quiero ver. Ok, so, ya son las 8:04, guys. Vamos a empezar, ok, con los que estamos. Vamos a hacer una introducción primero, como lo hicimos al principio. De verdad que me da mucho gusto volverlos a ver. Hola, Linda. Hello, good evening. ¿Cómo está? Hi, teacher. Está mejor. Good, excellent. Great. Perfect. Yes. Have you practiced English, guys? Yes. Sure. Yes, teacher. Espero que hayan practicado de verdad. Sí. Y ahora ya tengan solo hablando en inglés. No, teacher, I'm sorry, I don't speak Spanish. No, a decir. No podía entrar, teacher, me habían mandado el anterior y en la plataforma me aparece módulo 1. No sé si a todos les aparece así. De verdad. Sí. Quizás porque no ha buscado el grupo. Ya lo vamos a buscar todos. Así me parecía también a mí, el módulo 1. Ah, ok. Y cuando se va a cursos, ahí ya le aparecen los cursos, el otro, el 2. Ah, ok. Ya lo vamos a buscar, ya vamos a ver, vamos a hacer juntos. Ok, so good to see you again. De verdad me alegro mucho verlos de nuevo, guys. Los extrañé. Yo estaba desde las 8 hasta las 10. Ay, no, qué aburrido, decía yo. Pero yo sé que han descansado bastante y qué bueno que han descansado. Yo sé que ahora ya vienen con todas las energías del mundo. Ya no se esperaba más por empezar, ¿verdad? Yo no me esperaba más. Así que pues un gusto verlos de nuevo y saber que voy a continuar con ustedes. Así que, okay. So, so tell me guys, how was the whole month? De hecho fue casi como un mes. How was it? ¿Qué hicieron? Cuéntenme. What did you do? Did you work a lot? Did you practice English? Did you travel maybe? I slept. I travel every day. You travel every day? At work. I know. I thought you was traveling. Okay, but you travel from your work to your job. Okay. And Elida, you slept, right? Okay, great. I didn't sleep, guys. Like I didn't take advantage of that time. No tomé ventaja de eso. I didn't take advantage of that. But good to see you again, okay? We will start with the class and we will start with the attendance list and then we will start with the presentation, with the introduction, okay? Hello, Seila and Selena. Welcome back. Hello. Hello, good evening. Y Cel está como que, ay, no, otra vez la misma teacher. No. I'm just kidding. Hello, Selena, how are you? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Le extrañamos todo el módulo. Bien, aquí corriendo. Había una atravesada en el Boulevard espantosa. Mire, yo acabo de venir también hace poquito y hay una trabazón aquí por la Chiltuipán. Una trabazón horrible. Ah, pues en todo El Salvador es. Sí, todo El Salvador. Ok, guys. So, les estaba comentando, Selena, que vamos a empezar a pasar la attendance list por el time y luego vamos a hacer la introduction del nuevo curso, ¿ok? Y vamos a empezar con las clases. Hello, Sonia. Welcome back. So, guys, since the very beginning, remember to place your full name, ¿ok? Your full name. Write down your full name, ¿ok? Todo su nombre, pónganlo, por favor. And turn on the camera. Ahora en este curso tenemos que ser más, un poco más frecuentes a la hora de encender las cámaras, ¿ok? Así que, please guys, help me out with that. And let me go through the attendance list. Gracias por estar a tiempo. Y let me see. One second. Okay, so let me go through the list. Ana Elida López Hernández. Present. Seila Adeline Guzmán Bermúdez. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present. Cristian Josué López Pérez. Present. Francisco Eduardo Larín Pineda. Francisco Eduardo Larín Pineda. Isaías Donán Vázquez Rodríguez. Present. Thank you. Ismael Arturo Morán Vázquez. Ismael Arturo Morán Vázquez. All right. No está acá Ismael. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present, teacher. Thank you. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jonathan Manuel Martínez Valladares. José Mauricio García Hernández. José Mauricio. Thank you. José Nelson Ruiz Moreno. José Nelson Ruiz Moreno. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Milton Hernández Sola. Milton Hernández Sola. Rosa Arelía Andrade Escobar. Rosa. Present, teacher. Thank you. Present, teacher. Okay, thank you. Just one second, guys. Miren, yo creo que sí me hacen falta lentes ya. No somos dos. Sí, pero qué bueno que me di cuenta on time. Linda, Marcos, no, Milton. Milton Hernández Sola. Sorry about that. Marcos Antonio Melgar. No, ninguno de ellos me respondió, ¿verdad? Pero José Nelson Ruiz sí, ¿verdad? No, José Nelson. No, José Mauricio García Hernández sí, ¿verdad? Sí, él sí me respondió. Hola, José Mauricio. Bienvenido. Ya nos vamos a presentar, ¿ok? Ok, gracias. Bueno, Rosa Arelía Andrade Escobar. Present, teacher. Silvia Emerita Luna Barrera. Presente. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Thank you. Okay, great. So we are 19 in this course, guys. We are 19. Okay, so les voy a pedir por favor me ayuden con ponerle todo su nombre. Okay, se van para la opción de participantes. Y ahí le dan en more o en más. Y ahí es una opción que dice cambiar nombre o change name. Le ponen todo su nombre, por favor. Hola, Mauricio, ¿qué tal? Bienvenido. Enciendan sus cámaras, por favor, guys. Vamos a presentarnos y vamos a darle la bienvenida a Mauricio. Hello, hello, Mauricio. Hello. Hello, how are you? Bye. Ok, great. Mauricio, lo queremos conocer. Encienda su cámara. Estoy intentando. Aquí estoy ya. Hola, Mauricio, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Bueno, Mauricio, ese es el curso, ¿verdad? De principiantes número 2. Qué bueno que va a estar con nosotros. Así que pues va a ser un placer que se integre a la nueva familia, ¿ok? Nosotros nos conocimos en Principiantes 1. Así que pues más o menos nos conocemos, sin embargo hay más personas que se unieron también, como usted. Cualquier cosa usted díganos. De hecho ahorita vamos a hacer una introducción, ¿ok? De lo que es este curso. A usted creo que sí, no sé si había estado anteriormente en Inglés Corporativo o esta es la primera vez. Primera vez. Ok, muy bien. Entonces, para usted si le aparecen un poco nuevos, los demás ya saben más o menos la dinámica, guys, pero sin embargo, en cada curso es esencial que hagamos la introducción, ¿ok? Así que denme un segundo y vamos a presentarnos con Mauricio, a explicar más o menos de qué se trata el curso, ¿verdad? Lástima que los demás no se han conectado, que también es primera vez que están también, lástima. Pero vamos a empezar en honor a los que empezamos y nos conectamos a tiempo, ¿ok? Así que, thank you, Mauricio, and it's a pleasure. Ahorita me presento más con usted, ¿ok? Solamente quiero compartir una presentación para que lo hagamos de la manera que es. Un segundo, por favor. A propósito, Mauricio, ayúdeme por favor a ponerle todo su nombre a lo que es su usuario. En la parte de abajo hay una opción que dice participantes. Dele clic y de ahí le va a aparecer la lista de todos nosotros. Busque su nombre y hay una opción que dice más. Selecciona esa opción y póngale cambiar nombre. Y le pone todo su nombre, por favor. En unos momentos yo les explico la razón de por qué hacemos esto, ¿ok? Ok. Muchísimas gracias. Bueno, ahorita lo tenemos acá. Ahorita voy a compartir pantalla. Deme un segundito por acá. Ok. No sé por qué desde la mañana tengo problemas con PowerPoint. Está como bien lento. No sé si es el programa o es mi máquina, la verdad. Espero que a sea veces el cuando hay actualización de la... Ay, no la tiene. A veces la máquina le exige la actualización. Ah, pues quizás eso es porque fíjese que de hecho... Tenía una presentación y nunca la pude cerrar, se me trabó por completo, pero todo estaba bien, excepto por PowerPoint. Entonces sí creo que eso ha de ser, ¿verdad? La actualización. Pero voy a revisar bien, muchas gracias, Anaelia, porque si no, no tenía ni idea, la verdad. Sí. ¿Pueden ver la pantalla, chicos? Do you see the screen? All right, yes, perfect. Teacher. I can see we are 13 already. Liliana, could you please help me out with putting the full name, please? Full name. Okay. Okay, great. Well, let me present it in a full screen. Okay, so welcome to the course English for Work Program Basic Model 2, okay? My name is Ruth Noemí Murga Olmos. I know you know me already, okay? Sé que me conocen algunos de acá y han estado conmigo en el curso anterior. You can call me Teacher Olmos. Yo sé que acá aparece Ruth Murga, ¿verdad? Son mis primeros nombres, pero me pueden decir Teacher Olmos, Teacher Noemí, ¿verdad? O Ruth, como deseen ustedes, okay? Bueno, les voy a contar un poquito más de mí para las personas que están acá. No sé si ya se integraron los demás o al menos Mauricio. Yo sé que es la primera vez que está con nosotros. Mauricio, voy a hablar un poquito de mí rapidito. Yo estudié licenciatura en idioma inglés en la Universidad de El Salvador. Pude tener algunos conocimientos de lo que es Windows, ¿verdad? Tengo un conocimiento en Excel. Gracias a Dios tuve también la oportunidad de estudiar con INSAFORP, ¿verdad? Así que pues gracias a Dios tuve esa oportunidad y actualmente estoy estudiando lo que es el marketing digital, marketing estratégico digital. Sorry about the background sound. Perdóneme por el ruido, background noise, pero acá... pasan, bueno, es una calle principal, entonces ese es el problema. Pero no se escucha, teacher. No se escucha. No. Ah, okay. Esos headsets por eso hace que son buenas, no, ¿verdad? Sí, no escucha el ruido. Pero fíjese, no Linda, preocupa. Que la vez pasada yo me escuché, bueno, vi, pero quizás porque es diferente plataforma, yo escuché y dije, ay, no, así se escucha, dije yo. Pero bueno, gracias, Linda. Qué bueno que no se escucha. Ok, entonces perdónenme que me desvié, pero también les puedo comentar que gracias a Dios tuve lo que es 5 años, ¿verdad?, de experiencia laboral en el ámbito del call center. Pues cuando uno inicia, ustedes saben de que pues uno inicia desde lo básico. Yo gracias a Dios tuve la oportunidad de empezar como representante, luego me moví a lo que es calidad, el departamento de calidad. Luego, pues, ya fui un supervisor en la misma área y de último estaba en el área de entrenamiento. Empecé en lo que es Focus Services, pero luego me moví en Teleperformance y en Teleperformance es que yo de verdad construí mi carrera, ¿verdad? Y estuve casi que 4 años y medio, pero luego decidí continuar, ¿verdad? Y seguir mis sueños y realmente les puedo decir que para mí enseñar es lo que a mí me gusta, lo que de verdad yo amo, ¿verdad? Entonces, por eso estoy acá, guys. Entonces decidí dejar pues ese camino y seguir con lo que es mi carrera. Así que pues desde este año yo estoy ya enseñando por completo. Más sin embargo, en el 2016 yo empecé también a enseñar, pero tenía 2 trabajos al mismo tiempo, pero no estaba como full time enseñando. Ahora sí ya me dedico full time enseñando. Pero sí, gracias a Dios he tenido esas 2 experiencias que me han ayudado muchísimo y créanme que las 2 se combinan para que yo pueda brindar incluso la enseñanza de una mejor manera. Y aunque no lo crean, he aprendido muchas cosas, muchas estrategias, muchas técnicas en el call center que en este momento las estoy aplicando y la verdad es que estamos a la orden, guys. Yo le decía a ellos también, para usted también, José Mauricio, no solamente soy un facilitador más acá, sino que también usted puede encontrar en mí una persona, ¿verdad? Una persona como ustedes que les interesa, la verdad, sus necesidades y cualquier cosa. Usted tiene mi full confianza, tiene la comunicación conmigo, me puede escribir a mi WhatsApp en cualquier momento. Si usted necesita incluso practicar conmigo, yo con gusto le ayudo, alguna duda. Y pues acá estamos, ¿verdad? Como familia. Así que pues no tenga pena. Así que pues es un gusto, José Mauricio, para los demás. Si alguien hay nuevo acá, no sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, chicos y chicas. Everything great. Ahorita estamos hablando en español, pero desde este curso, guys, full English, ¿ok? Ok, so, tenemos algunos requerimientos para este programa. Y los requerimientos para ese programa de INSAFORP es con inglés corporativo, es siempre conectarse a la plataforma con su nombre completo, ¿sí? La razón por la cual pasa todo esto es porque realmente, imagínense un caso, tenemos a 2 personas que se llaman igual, tal vez primero y segundo nombre es igual y los 2 se conectan. Al final de la clase nosotros necesitamos saber cuántos minutos exactos hasta con segundos ustedes han estado conectados. Entonces es muy importante que ustedes tengan todo su nombre completo para nosotros no equivocarnos y validar la información, ¿verdad? Con su nombre. Así que de verdad ese es uno de los requerimientos de un inicio de la clase. Revise de que esté su nombre completo y si usted tiene que estarlo cambiando cada día, yo le recomiendo que me ayude a irse para la aplicación y en la aplicación usted le puede cambiar su nombre completo para que yo no le esté diciendo, Celina, por favor ayúdeme con su nombre. Yo sé que a veces molesta, ¿verdad? Bueno, yo, no ella. Pero lo podemos hacer de esa manera, cambiándolo de la aplicación para no estar cambiando todos los días. En el caso de los oyentes, por favor agregar entre paréntesis la palabra oyente, aunque creo que en este caso no tenemos oyentes hasta el momento. Así que pues omitan esa información. La cámara, guys, por favor es necesario que la tengan encendida durante toda la sesión. ¿Por qué? Porque la mayoría de tiempos hay auditorías, ¿verdad? De parte de INSAFORP y INSAFORP pide que ustedes tengan la cámara encendida. Así que por favor les voy a pedir que sí tengan la cámara encendida y más que todo ese es un segundo idioma que ustedes saben que yo necesito ver sus expresiones, necesito ver su boca, su lengua, sus dientes, porque de esa manera yo puedo ver la pronunciación que ustedes le están brindando a las palabras. Entonces, a diferencia de otras áreas de aprendizaje, créanme que en la de inglés para mí es primordial tener la cámara encendida para nosotros tener una mejor, un mejor aprendizaje en su caso, ¿verdad? Y para mí sea más fácil poderles enseñar también. Así que ayúdenme con eso. Hay que tratar la manera también de minimizar el sonido ambiente lo más posible, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que en mi caso, bueno, Linda me dice que no se escucha, pero yo siento que a veces hay mucho ruido, entonces lo que yo hago es que le pongo mute cuando yo sé que se va a escuchar y le vuelvo a quitar el mute para seguir hablando. ¿Por qué? Pues Recuérdense que algunos tienen audífonos y escuchar un ruido bien fuerte sería como que, ay, le va a doler el oído, en serio. Entonces, esa es una, y también por el hecho de no estar interrumpiendo la clase, es muy esencial de que cuando no se está participando, que lo ponga en mute, ¿verdad? Más sin embargo, cuando se participar, guys, quítenle el mute, y de verdad, y ustedes repiten las palabras, empiezan a hablar, de verdad, y que yo contenta que todos hablen. ¿Ok? Así que participación activa. Ustedes saben que a mí me gusta bastante las clases dinámicas. A mí me gusta estar pendiente de todos, ¿verdad? Si yo no he escuchado durante toda la noche a Sonia, yo voy a estarle preguntando a Sonia quizás dentro de unos 5 minutos. Y luego dentro de unos 15 minutos, si no la escucho, voy a ver qué pasa con Sonia. Entonces yo soy pendiente bastante de eso. Por eso es que me gusta de verdad llevar la clase de manera dinámica y que todos estén activos en la clase. Por ahí uno que otro se me duerme, ¿verdad? No ha venido Henry, ¿verdad? Ah, ya dijimos quién, pero bueno, por ahí yo sé, créanme que yo entiendo que a veces ustedes se sienten cansados, de verdad fatigados, y yo los entiendo, créanme, porque a mí también me pasa. A mí también me pasa eso. Así que pues ustedes traten la manera de encender su cámara, porque miren, les voy a decir algo, y a mí me pasa. Cuando yo tengo la cámara apagada en mis clases de marketing, a mí hasta sueño me da, y hasta incluso digo yo, como no me están viendo bien, que me duermo. Entonces si ustedes tienen la cámara encendida, iban a estar pendientes de no dormirse para que no los vean. Así que por eso les puede ayudar. En toda la manera, ¿verdad? Posible, yo voy a intentar que eso no pase tampoco. Así que pues esos son los requerimientos de la clase. Ustedes saben también que además de los requerimientos, nosotros tenemos algunos, como se puede decir, reglas de asistencia. Y las reglas de asistencia, guys, es de que la asistencia es el 100% de las clases, ¿verdad? ¿Por qué al 100%? Porque realmente en INSAFORP eso es lo que nos pide hasta el momento. Ya vamos a hablar un poquito más de eso, más sin embargo, recuérdense de que cada minuto cuenta, porque al final la asistencia se mide en base a los minutos que usted esté conectado en la clase. Probablemente usted, ¿verdad?, tuvo una emergencia el día de ahora y se tuvo que desconectar porque de verdad tenía una emergencia. Probablemente usted se perdió 20 minutos de la clase, pero tiene el día de mañana para no perderlo. Entonces esos 20 minutos ya les va a hacer falta. Más sin embargo, es muy necesario que ustedes estén pendientes de eso. La asistencia no solamente se toma al estar presente, guys, sino que también al cumplir con la clase completa, lo que les mencionaba. Nos logueamos a las 8, nos deslogueamos a las 10. Y es muy esencial su participación activa. Vamos a tomar asistencia 3 veces, en 3 ocasiones, a las 8 de la noche, a las 9 y a las 9:55 p.m., ¿ok? Siempre en la asistencia, de verdad, necesito que ustedes me ayuden con la cámara encendida, ya que esa es la manera como se pasa asistencia, y ustedes me contesten, ¿verdad?, con la palabra presente al momento que yo esté pasando la asistencia. De esa manera se va a hacer válida, ¿sí? Vamos a tener también sesiones 1 a 1. Estas sesiones son realmente personalizadas. Vamos a tener 10 minutos después de la clase. Después de las 10 de la noche tenemos 10 minutos más en los cuales yo me dedico ese tiempo para hablar con cada uno de ustedes de manera individual, para aclarar cualquier duda, ¿verdad? Para brindar incluso sus comentarios, su retroalimentación, si usted quiere una asesoría más, si usted necesita algún tipo de refuerzo, yo con gusto le puedo dar en esos 10 minutos. Tenemos nosotros una lista, la cual nos indica qué días le toca a cada persona. Yo ya les voy a decir, creo que vamos a empezar siempre de la misma manera como empezamos la vez pasada. Guys, el día de ahora de hecho le toca a Ana Elida. Así que pues Ana Elida, no se le olvide. No sé si Ana Elida está acá. Creo que se le fue el internet. Me parece que vi. que me dijo. Creo que eso pasó. Luego le voy a comentar, pero déjenme, le comparto ahorita rapidito, guys, lo que es la pantalla para que ustedes puedan ver de nuevo la distribución, ¿ok? ¿Pueden ver la pantalla ahorita? Bueno, entonces el día de ahora, ¿verdad? Le toca a Ana Elida el día 3 porque mañana es Azueto, ¿ok? El día 3 a Ceila Adeline Guzmán, Celina Margarita Ramírez de Chávez, jueves 4, Cristian Josué viernes 5 de noviembre, a Francisco Eduardo Larín lunes 8, etcétera, ¿sí? Entonces, yo les voy a dar tiempo para que ya ustedes lo copien, no se preocupen, pero por el momento vamos a seguir con lo que son los requerimientos y las reglas de la asistencia, ¿verdad? Yo sé que la mayoría ya conoce toda esa información, más sin embargo, las otras personas que van a unirse a la clase, probablemente, aunque no estén acá, van a ver lo que es el video en YouTube, ¿ok? Que espero yo que sí, para que ya ustedes se pongan, ¿verdad? Al hilo de toda la información que se esté dando y de las clases. Con respecto a las tareas, evaluaciones, quiero continuar con eso, más sin embargo, quiero preguntarles si hasta el momento tienen alguna duda de la información que he brindado. José Mauricio, ¿tiene alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, con referente a las fechas que aparecían ahí, los nombres, ¿de qué era? Disculpe. Ah, sí. Vamos a tener una reunión personalizada de 10 minutos después de la clase, donde yo voy a hablar con todos ustedes, pero individualmente. Entonces, las fechas que aparecían ahí son de los días que ustedes tienen esa reunión conmigo. Es una one-on-one session, es una sesión de 1 a 1 en el cual nosotros nos conocemos, en el cual podemos dar algún refuerzo que usted necesite, usted puede compartir alguna duda, alguna retroalimentación que tenga, o incluso si usted necesita alguna asesoría o algo que usted le está costando, usted tiene ese tiempo de decírmelo y yo con gusto le voy a ayudar. De hecho, José Mauricio, hasta el momento, el día que usted tiene ese one-on-one session conmigo es el día miércoles 17 de noviembre. Esa fecha no queda escrito en piedra porque a veces, créame, que surge el inconveniente que tal vez una de las personas no pudo estar conmigo en una fecha, entonces corremos las fechas. Pero por el momento, el 17 de noviembre usted va a tener conmigo esa sesión de 1 a 1, como le digo, solamente es para brindar comentarios, para dar una retroalimentación y conocernos un poco mejor, ¿ok? Así que de eso se trata nada más, no se preocupen. No sé si pude resolver su duda. No me había dado cuenta que tenía apagado el audio. Sí, gracias, muy amable. Ah, bueno, un placer. Pueden ver la presentación donde dice tareas y evaluaciones, ¿verdad, guys? Yes, teacher. Perfecto. Ok. Es necesario también, guys, obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente, ¿sí? De verdad, José Mauricio, créame que es bien fácil porque fíjese que nuestra intención en inglés corporativo es que usted aprenda. Si usted le pregunta a los chicos, ellos le van a decir y de verdad me van a dar la razón, pero usted puede hacer los exámenes, las evaluaciones y las tareas las veces que usted necesite. Si a la primera, segunda, tercera vez usted reprueba, no se sacó la mejor nota, lo puede volver a hacer. La intención es que usted aprenda. Entonces, obviamente al final usted va a llegar a ese 80% en promedio. Si usted puede con 100, pues puede hacerlo. Está más que bienvenido, como le digo. Es una oportunidad que le da Inglés Corporativo para que usted aprenda realmente. Ya vamos a conocer la plataforma donde usted puede hacer las tareas y las evaluaciones. Aunque yo sé, ¿verdad?, que ustedes habían tenido una sesión anteriormente con Elena, no está de más dar otro repaso acerca de eso, ¿ok? So, las tareas también se encuentran en dicha plataforma que les comentaba, justo después de cada clase. Hay 5 ejercicios o 5 preguntas que ustedes desarrollan después de cada clase. Es muy necesario, perdón, que ustedes completen esa tarea para que ustedes el día viernes, porque el día viernes es cuando ustedes ya tienen que entregar los 5 días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Esas tareas de los 5 días tienen que estar ahí para el viernes, porque ese mismo día se manda lo que son los resultados, ¿verdad? Y el día sábado yo ya los mando y los entrego, ¿sí? Así que es muy necesario. Para que ustedes no se me atrasen, es necesario que lo hagamos día con día. Así que es de estar pendiente con eso. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas, como les decía, ¿verdad? El día viernes antes de la medianoche, porque el registro se envía para INSAFORP semanalmente, como les mencionaba. La fecha límite para terminar este examen, el midterm y el final test, el final exam, ya están en la plataforma y ya tienen una fecha de vencimiento o para que ustedes lo terminen. Y la fecha de vencimiento para el examen intermedio o midterm es el 15 de noviembre. ¿Ok? Les recomiendo que lo hagan antes de esta fecha, tal vez no antes ni después, antes no, para que ustedes ya apliquen lo que ustedes van a aprender dentro de estos 15 días y después porque la fecha límite es el 15, así que hay que hacerlo en una fecha que sea prudente, hacia el día 14, el día 13 con tiempo, ¿verdad? Antes de la medianoche siempre, y el examen final es el lunes 29 de noviembre, la fecha límite. Perdón, ustedes pueden hacerlo antes, ¿verdad? Pero la fecha límite es lunes 29 de noviembre. El manual, guys, puede ser descargado de la plataforma. No se utilizan de ninguna manera material de terceros en ninguna sesión. Por eso tratamos siempre la manera de mantenernos siempre atados con el plan, ¿verdad? Y tratando de utilizar las técnicas y las estrategias que se puedan ocupar, claro que sí, pero no saliéndonos tal vez del material que INSAFORP ya nos ha brindado. Con respecto a al manual, también quería decirles que en la página de WhatsApp, licenciada Elena también les ha mandado el manual. Ustedes tienen la opción de mantenerlo en digital para que ustedes puedan completar los ejercicios noche a noche y ustedes lo puedan editar de manera digital. Más sin embargo, si ustedes desean imprimirlo, ustedes están más que bienvenidos para que sea un poco más fácil para ustedes también ir llenando el manual de manera escrita, ¿verdad? Para que sea un poco más fácil. La mayoría de alumnos hacen eso, lo imprimen y lo están llenando a la hora de la clase. Les resulta más fácil, pero ahí depende de ustedes, ¿ok? No es una obligación, más sin embargo es un consejo que también yo les podría dar. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta de tareas y evaluaciones? Todo eso, las tareas y las evaluaciones, imagino que los suben en algún lugar, ¿verdad? ¿Dónde sería? En la plataforma. Ahorita la voy a compartir. Okay. Deme un segundo. Excuse me, teacher. Hola. ¿El grupo de WhatsApp es el mismo o crearon otro? Creamos otro. Pero no sé cuál es. No la han agregado. No. Ahorita. Solamente le comparto. Esta es la plataforma, José Mauricio, nada más deme un segundo y le verifico a Celina. ¿No está en el grupo usted? No, teacher, es que en el anterior lo eliminaron, ¿verdad? Sí. Ajá, pero... tampoco. No está, permítame. Solo me enviaron al WhatsApp el enlace. Pero yo no me conecté a la primera reunión, entonces no sé si allí hicieron algo, no sé. Ah, no se conectó a la primera. No. En el correo que les mandan normalmente Selena, se ha mandado la invitación. Perdón, Jaime, no le escucho. No le escuchamos, Jaime. Hay un enlace para que pueda unirse, Celina. ¿Verdad? Ahorita estoy tratando. ¿Alguien le puede ayudar a mandarlo a Celina? Sí, yo estoy tratando de buscar el enlace. Ya lo vi. Disculpen, sí, gracias. Sí. Ya lo vi, está aquí abajo en el mismo grupo que enviaron. En el mismo. Ok, gracias. Seguro. Cristian, ¿usted ya lo tiene? Ahorita lo estoy buscando. Sí, ya. Muy bien. Perfecto. Vaya, chicos. Entonces, recuérdense que la plataforma está... esta plataforma también les llegó mediante una invitación de correo. No sé si usted, José Mauricio, pudo obtener esa invitación. Ahí aparece. Sí, sí, eso lo tengo. Ah, ok. Entonces, teacher. Y ya ha ingresado a la plataforma. Ya voy, Linda. Sinceramente no he ingresado. Ah, bueno, entonces solamente le va a pedir como sus credenciales, ¿verdad? Y las credenciales son las de Google. Usted entra a sus credenciales y ya le aparece acá toda la plataforma. Permítame un momento. De hecho, Celina, yo vi que levantó la mano a usted hace un momento y ya no le pregunté. Me iba a preguntar algo. Era relacionado a eso, o sea, la pregunta que le hice. Sí, sí. Ah, bueno, gracias, Celina. Gracias. Perdón, Uy, no, Linda. Dígame, Linda. Se me había olvidado. Lo que pasa es que a mí no me mandaron ese, solo, o sea, no me mandaron para entrar a la plataforma. Entro a la plataforma anterior, pero yo lo busco y no, entonces. ¿Y en la parte de cursos, cuando se va a cursos acá? Déjeme ver, pero... Ahí le aparecen los cursos donde usted ya está inscrito. Ah, espera. Mire, usted tiene que buscar uno que diga inglés principiante módulo 3. Módulo 3. Busque en cursos. Va, déjeme ver ahorita. No es módulo 2. Perdón, módulo 2, sí. Uy, ya los pasé al 3. Inglés principiante módulo 2. Ahí. Y ahí le va a aparecer. Uy, página no encontrada. Hace rato me apareció, permítame. Ajá, es que es... No. Página no encontrada. ¿Todavía le aparece eso a usted también? Sí. Quizás yo lo tengo ahorita el manual en pantalla. Yo estoy adentro de la página. Quizás tiene problemas ahorita la página porque hace rato sí me dejó ingresar. Sí, no, yo les mencionaba eso, Celina, para explicarle a José Mauricio cómo puede hacer. Miren, pues, ahí está. Aquí ya me aparece, pero cuando lo quiero volver a cargar, creo que ahorita te está dando problemas. Pero, José Mauricio, ahí usted entra a la plataforma y usted tiene la opción de ver las sesiones. Mire, si se fija, son 4 sesiones. Dentro de estas 4 sesiones están las unidades. Para usted poder hacer las tareas, se va para sesión 1, unidad 1, y aquí le va a aparecer las 5 preguntas de la primera tarea, de la cual le hablaba. Ahorita creo que sí hay problemas con la página, porque de hecho ni siquiera me carga el curso, pero ahí ya le van a aparecer solo eso. Aquí aparecen, miren. Entonces ya acá aparece el Simple Present Statement, que es lo que vamos a ver el día de ahora, y ya usted puede completar lo que es las preguntas. Miren. Tarea número 1 y aquí aparecen las opciones. Y al finalizar usted le da siguiente y ya se guarda su primera tarea. Y ahí el día de mañana está la tarea número 2 hasta completar las 5 tareas de la unidad 1. ¿Sí? Y de esa manera se van a ir completando. El Student Manual, el manual del estudiante, también lo puede descargar acá. Y sus notas las puede visualizar acá también. Acá está el manual. Ahí lo que yo les recomiendo es de que trate usted de explorar un poco más lo que es la plataforma para que usted, ¿verdad?, se acostumbre más a la plataforma. No sé si hay alguna pregunta, José Mauricio. A propósito, ¿cómo le gusta que lo llamen? José Mauricio. Hola. Mauricio está viendo el programa. Ah, Mauricio. Hola. Perfecto. Sí, Mauricio está viendo el programa. Mauricio, ya le voy a decir que usted se presente porque lo queremos conocer más, pero déjeme y termino eso rapidito con lo que es la presentación que estamos haciendo. Está bien. Nos vamos a regresar entonces a la presentación. Ok, y vamos acá, ¿verdad? Y lo último que quería mencionarles, guys, es que, bueno, eso ya lo habíamos mencionado, pero recuérdense que también cuando ustedes no están participando, seleccionar la opción de silencio para no interrumpir la clase, la cámara encendida. Tenemos el chat también, que ahí muchas de las actividades también las completamos en el chat. Hacemos breakout rooms, que son como algunas reuniones individuales que yo hago para practicar, para que practiquemos todas las habilidades que tenemos en inglés. Y si usted tiene alguna pregunta, ask for help. Ahí hay una opción donde dice ask for help o busca ayuda, ¿sí? Así que básicamente como la introducción de este curso, no sé si los demás o incluso usted, José Mauricio, tiene alguna otra pregunta. Chicos y chicas, ¿estamos bien hasta ahí? Con respecto al correo, para poder entrar al enlace online en Inglés Corporativo, me pide correo y contraseña, pero no me deja entrar, no sé por qué. Le pide el de, ¿cuál está poniendo? ¿El correo personal? Sí. Fíjese que a mí también me da ese error. Yo lo que hago es que me voy a lo que es el correo, y ahí le han mandado a usted una opción que dice online. Déjenme ver, se lo enseño, así como me muestra a mí también. Ajá. Creo que acá lo tengo. Online. Déjenme ver, online. ¿Dónde lo tengo acá? Ahorita le voy a compartir pantalla. Y ahí, desde ahí usted puede ingresar. ¿Puede ver mi correo? Sí. Vaya, mire, acá. Busque uno que dice online y ahí le aparece la opción que dice de Inglés Corporativo te has inscrito a Inglés Principiante Módulo 2. Desde acá usted le da accede al material en curso y mire si lo deja así. Ahorita. Si lo deja ingresar. Inglés Principiante Módulo 2. Exacto, Principiante Módulo 2. Sí, ya me dejó ingresar. Perfecto. Ahora yo lo que hago es que guardo como mis favoritos esas páginas para que después sea más fácil, guys. Exacto. Eso lo pueden hacer también. Denme un segundito, nada más le conecto el cargador a eso. Y José Mauricio, por favor, ayúdeme y me ayuda a presentarse también. Solamente denme un segundito, le conecto a eso y me ayuda a presentarse para que lo conozcamos un poco más, ¿ok? Solo un segundo, guys. Ok. I'm back. Okay, guys. We are more than glad to have José Mauricio here. He will introduce himself to you. So thank you, José Mauricio. It's all up to you. If you want, you can do it in English, or if you want, you can do it in Spanish, okay? Español mejor. Okay, go ahead. Mucho gusto. Buenas noches. Mi nombre es José Mauricio García Hernández. Estoy trabajando en el grupo Yamaha. ¿Qué más les puedo decir? Vivo en Cuscatancingo, en Villahermosa. Veamos, me gusta el fútbol, me gusta el deporte, me gustan los perritos también. Tengo un par de perritos, un gato. Y bueno, un gusto conocerlos, la verdad. Espero que se cumpla la meta que es aprender, ¿verdad? Y de esa manera crecer profesionalmente, que creo que es lo que buscamos también. Así que, mucho gusto. Un gusto, José Mauricio. Bienvenido, ¿verdad? Y siéntase de verdad en casa. Vamos a esperar tal vez en la otra clase a los demás, porque creo que también hay 3 personas más que se han unido para que también ellos se presenten con usted, ¿ok? Y usted ya los pueda conocer también. Oye, José Mauricio, sí que se la debo para la siguiente clase, pero sí queríamos conocerlo. Me va a decir, gracias, qué injusto, pero yo quiero conocer a los demás, me va a decir. Pero vamos a esperar la siguiente clase para tal vez están los demás también, y así lo hacemos, lo hace de nuevo José Mauricio. Ay, discúlpenos, oye, que los autógrafos acá. Así que pues también, José Mauricio, vamos a intentar que esta clase, perdón, este curso sea que... Mi misión, guys, es de que ustedes tengan un 90% de inglés only, ¿ok? English environment, perdón, un 90% y el otro 10% en español. Así que vamos a tratar de cumplir esa meta. El primer curso, José Mauricio, intentamos bastante en estar en los dos lenguajes por el hecho que nos estábamos acostumbrando, ¿verdad? Entonces... por eso es que ahorita se va a hacer un poco más intensivo por ser módulo 2. Okay? So, thank you for your time, guys. It's time to learn. Okay? I don't know if you have any question right now. Do you have any question? No? Good? Everything good? No, teacher. Great. Are you ready to start learning? Yes or no? Yes. Okay. Sure. Okay, yeah, great. I want you to see that you are very active and energetic in the class, guys. Okay, so let's try to do it. So let me go ahead and start sharing the screen and we will start with the class right now, guys. I know you already know many things about the simple present and statements. I know you already know the affirmative, the negative, the questions, right? But since we are continuing learning about this, we will start today with the simple present statement, but this is going to be just as a review, okay? Remember, you are in beginner 2. You are not anymore in the number 1. Okay, this is the number 1, guys. I do apologize. This is the class number 1. Okay. But as I mentioned before, you already know this information, but it's very important to continue reviewing it because of what we will see this class, okay? Así que vamos a hacer un pequeño review del simple present, nada más para poder empezar con lo que son los nuevos temas de este libro. All right? So, let's see. I want to hear today, let's see, Rosa, could you please help me to read the number 1? Those are the uses of the simple present. Remember, guys, the simple present is the tense that is talking about the present. What you're doing right now, okay, in present. And those are the uses of the simple present. Let me share the full screen right now. Okay, you have it. Could you please help me out with the number 1? I believe I said Sonia, right? Okay, a volunteer. Who wants to help me to read the number 1? Hello. 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 Okay. Again. Thank you. The usage is 1 for repeat or regular action in the present time period. For example, I take the train to the office. The train to Berlin leaves every hour. And John sleeps 8 hours every night during the week. Amazing. Sorry, I can see it. Don't worry. You can see it now? Jaime, there is a noise, you know. I don't know if you have any inconveniences with the... with your headsets or with the earphones or maybe with the microphone. Fíjese que se escucha como como un falso cuando habla. No sé si será el internet, problema de conexión o tal vez los earphones que tiene. Yo creo que es la conexión. Ah, la conexión. Bueno. Thank you, Jaime. Ah, ok. Estoy fuera. Bueno. Okay. Okay, guys. So, remember the uses of the simple present. Number one, for repeated or regular actions in the present time period. Repeated, regular actions. Okay? Regular action. That's the number one. Number two, for facts. For facts. Okay? This is something that you cannot change right now. Algo que ustedes no pueden cambiar. Hechos reales, right? Like, for example, the president of the USA lives in the White House. A dog has 4 legs. A menos que le... Okay, you could one leg, a menos que le quiten una patita al perro, pero normalmente they have 4 legs. Es un hecho, all right? It's a fact. We come from Switzerland. Switzerland, okay? So, those are facts. Repeated actions or regular actions. Number two, facts, okay? I know you know already that information, but it's important to review it because of the exercises we will continue doing later on. Number three, Linda, could you please help me to read? Okay, teacher. 3, for habits. I get up early every day. Carol brushes her teeth. Twice a day. If they travel to their country house every weekend. Very good. Okay, those are for habits. Okay. Okay. Daily days habits, guys. What you do every single day. You get up, you brush your teeth. Okay. You have breakfast. You have lunch. You have dinner. That's not a repeated action, but it's a habit. Okay, it's a habit. So number 4, for things that are always generally true. Okay, cosas que son ciertas. It rains a lot in winter. The Queen of England lives in the Buckingham Palace. And they speak English at work. Okay, cosas que son ciertas. Those are the 4 uses of the simple present. Okay, repeated action, regular action, number 2, facts, number 3, habits, and number 4, for things that are generally true. Okay, Jose Mauricio, do you happen to have a question? Is that clear for you, the uses of the simple present? No question. No question? Is that clear? Yes? Yes. Great. Okay. So we have, let's say, the formula or the structure that we use to create a sentence. This is an affirmative sentence. Give me a second, please. I'm trying to move this so you can see. All right. So these are the formula to create an affirmative sentence in simple present. That's easy, guys. You just really need the subject. Remember, I, you, he, she, it, we, you, and they. Let me ask you a question. What can be another subject I can use? What would be another subject? ¿Cuál puede ser otro subject que puedo utilizar además de esos pronombres? What would be another subject I could use? ¿Será que estoy limitada, guys, a utilizar nada más I, you, he, she, it, we, you, and they? Now I can use a proper name, I can use a nouns, I can use animals, I can use... Very good. So you said something very important, Christian. We can use noun, guys. Ustedes pueden utilizar nombres. Esos nombres pueden ser abstractos, pueden ser nombres colectivos, pueden ser nombres propios, etc. All right? It can be animals, name of people, name of countries. Puedo decir El Salvador, puedo decir Christian, puedo decir the pencil, ok. Pero que sea un nombre. Recuérdense que el sujeto es de quién se habla en la oración, ok. Yo puedo hablar de una mesa, all right. Yo puedo hablar de un libro. Puedo hablar de la idea que tuvo Christian este día, all right? Pero eso tiene que ser un nombre. So, nada más porque ustedes vean los pronouns, subject pronouns aquí, solamente podemos utilizar eso. Podemos utilizar todos los nombres, ok, siempre y cuando tengamos de qué hablar. So, next we use the verb. In the simple present form, guys, el verbo es como el infinitive verb, ¿sí? El verbo infinitivo. El único que va a cambiar aquí, the only one is going to change is whenever you have a third person singular. José Mauricio, acá tenemos, let's see, 6 different subject pronouns. 6 tipos de personas. We have singular and we have plural. All right. Pero no sé si usted se recuerda el lenguaje. Yo realmente no me acuerdo haber aprendido esto. Probablemente estaba súper chiquita. But in English it's very important to know it. We have first person, second person, third person. Tenemos primera persona en singular, segunda persona en singular, tercera persona en singular, primera persona en plural, segunda y tercera en plural también. Primera persona en singular, estamos hablando de yo, de mí, ¿verdad? Ah, solo me acordé de, ay, no recuerdo el nombre de este muchacho que dice, yo, dice, sí. El muchacho de Honduras, Herminio, se llama, ¿verdad? Yo, es que, ¿cómo es que dice? Pero algo así dice, yo. Pero así me acordé de Herminio. Ok, so, primera persona está hablando de usted mismo. Segunda persona, de usted. Segunda, usted. Tercera persona no es ni usted ni yo. Es él o ella. O eso. Por eso se le llama tercera persona. ¿Sí? Y en singular, decimos nosotros en primera persona. Ustedes en segunda persona. Si ustedes se fijan, tenemos you and you. Solamente que es one is singular and the other one is plural. And then we have the third person, which is they. Ellos. No son ni nosotros, ni ustedes, sino que ellos. Por eso es tercera persona. All right? Teacher, so, excuse me. Go ahead, Linda. It's time to take roll. Oh, the attendance list, right? Thank you. Yes. Thank you very much, guys. Thank you. Okay, so let's stop right now for a while and we will continue with the attendance list. Please be ready to say present. Okay, present. No, presente, teacher. Okay. Whenever I say your name. Let's see. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Silvia Merita Luna Barrera. Presente. Rosa Arelia Andrade Escobar. Presente. Milton Hernández Sola. Milton Hernández Sola. Marcos Antonio Melgar Pérez. Linda Magali García Montoya. Presente. No vino Linda, ¿verdad? Ah, mentira, Linda. José Nelson Ruiz Moreno. José Mauricio García Hernández. Present. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jaime Antonio Avelar Cortés. Jaime. Present, teacher. No me lo van a creer, pero no veo a Henry en la lista, guys. No. He's not here. No está acá. Nos dejó, miren. También Celine. Celina. No, Celina acá está. No, Celine. Celine, creo que se escribe. Celine. Ajá. Seleni. Seleni. Ah, Seleni. Perdón. Selena. Seleni fue. Seleni. Ay, no, sí. Qué lástima. Lo vamos a extrañar. Ni modo. Ok. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present, teacher. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ivonne. Ismael Arturo Morán Vázquez. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Francisco Eduardo Larín Pineda. Cristian Josué López Pérez. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present. Ceila Deline Guzmán Bermúdez. Present. Teacher, yo creo que tiene mal mi nombre. Es Edilene y usted dice Edeline. No sé si lo tiene mal escrito. Y siempre no. Se lo he dicho así, ¿verdad? Sí. Y nunca nos había dicho. Mire, pasó como 2 meses y nunca me decía. Mándelo, por favor, en el chat. Se lo voy a corregir. Pueden creer hasta cuándo me lo está diciendo. Bueno, mándemelo. Se lo voy a arreglar acá. Vale. Edilene, ya lo vi. Ok, Edilene. Permítame. Edilene, ahorita se lo cambio. Ya ni le creemos. Mentira, Ceila. Ok, ya lo tenemos. Ana Elida López Hernández. Present, teacher. Thank you. Okay, so guys, let's continue then with the simple present. Okay. Voy un poquito rápido because you already know this. Okay. Pero no es nada más traerlo de nuevo porque sí. I already told you we need to continue with the exercises on the book. Okay. Miren, les voy a decir algo también que yo también se lo he dicho a mi otro grupo que tengo en el ITCA. Les digo yo, guys, a veces ustedes van a ver, por ejemplo, digamos que el simple present en su vida, quizás unas 3 veces. Y van a decir, ay, pero esto ya lo aprendí. Pero cada vez el nivel se va intensificando y es un poco más avanzado. Yo la verdad trato, guys, de que si yo les doy un tema lo hago súper amplio, súper, súper amplio, porque pues a mí nada me garantiza que después, tal vez yo, porque la mayoría de veces no pasa uno todo el tiempo con el curso, ¿verdad? Entonces digo yo, no, yo voy a tratar de enseñar todo lo que pueda de este tema ahorita. Más sin embargo, nosotros nos vamos siempre a guiar con lo que es el libro o los temarios, ¿verdad? Pero realmente hay cosas que uno no puede enseñar todavía porque eso crea confusión, porque es muy avanzado el tema. Entonces, aunque se esté hablando de un solo tema, quizás las tres veces va a ser diferente. En la tercera vez va a ser un poco más avanzado. Probablemente le den a usted otro uso adicional, otro tipo de estructura más compleja. Entonces, ustedes van a ver el simple present probablemente de nuevo en algún momento, pero va a ser un poco más avanzado. En este caso es como un review. Como les digo, yo trato la manera de darle todo bien completo, pero existen momentos que ustedes van a volver a ver los temas y ustedes van a decir, ¿pero para qué? Y luego van a entender que realmente es un poco más avanzado como se lo están explicando. ¿Ok? So, we are on the verb. Sí, como les estaba diciendo, el verbo es infinitivo, solamente cambia third person singular. And then we have the complement and that's it. And the period, please. The period. Don't forget about the period at the end of every sentence. So, subject, verb, and complement. All right? Repeat after me, guys. Repeat after me. I live. I live. I live. You live. You live. You. Es como le dicen. You. Ese you traten de decirlo así como que you. No como que you, right? Sino que you. Como que you. You live. Ajá. You live. She lives. He lives. Lives. She lives. She lives. Ed lives. We live. We live. We live. We live. You live. You live. They live. They live. Great. Remember, the difference between this you and you is singular and plural, but you will identify it with the contents, the context. Ustedes se van a ir por el contexto, ¿ok? El contexto de eso, porque pueden ser dos oraciones completamente iguales, pero si en el contexto dice que estamos hablando de ustedes, de Jaime con Sonia, entonces, no, entonces hablando de Jaime y de Sonia, de ustedes. En cambio, si está hablando solamente de Sonia, es you, pero eso va a depender del contexto que ustedes estén leyendo en ese momento. So we have some examples about affirmative statements. I work at the hospital. She runs in the park every afternoon and we study English at night. Okay? Those are the examples in present. Okay? We already say about the third, sorry, we already mentioned about the third person singular. So remember, for you to be able to write down in English the simple present in third person singular, we have rules. Mauricio, is it the first time that you know about the rules in third person singular? First time you see that? O ya lo había estudiado anteriormente, las reglas del third person en present tense. Sí, sinceramente sí, pero no recuerdo muy bien, así que me está ayudando bastante. Amazing. Okay, so this is the rule number one, guys. No solamente es de ponerle la S a todos los verbos, right? You know already there are rules that we need to follow. The rule number one, Selena, could you please help me to read it? Rule number one. Selena? Okay, tenía apagado el micrófono, perdón. Desde el inicio, present tense, 30 persons, spelling rules. One, we have... Se me olvidó cómo se dice. We add S. We add S to the end of the verb in the third person. He, she, it. Vowel. Plus. That's. Plus why? That's why. Igual. It. Ah, okay. Great. Thank you very much, Selena. So guys, okay, we add the S at the end of the verse in third person singular. Almost all of them. Casi que la mayoría le agregamos la S. Dentro de esta regla tenemos la otra regla que cuando ustedes vean un verbo, como por ejemplo, sorry, example, play, donde ustedes tengan una vocal más una más la Y o Y, all right? We add the S. Example, I do apologize. I will bless you mute. Sonia, could you please help me with your microphone? Okay, so for example, play, we say plays. Okay, we have Sonia, ayúdame con su microphone, please. Okay, thank you. All right, we have play, right? What we need to do is just to add the S. Remember, vowel plus Y. Vowel es la vocal A y el Y lo tenemos acá. Por eso, como cumple con esta regla, solamente le agregamos la S. That's it. ¿Ok? Hago bastante énfasis en eso por otra regla que viene a continuación, Mauricio. But yes, to the majority of the verbs, solamente le agregamos la S at the end of the verb. Okay, this is the easiest one. The number 2, Mauricio, could you please help me to read the number 2? Rule number 2. Okay. If the verbs ends in SS, X, CH, CH, or the letter, or we all more S is in the third person. Great, perfect. Let's see if the verb ends in SS, X, CH, and SH, and O. Cuando terminen en esos, le vamos a agregar la E y la S. Porque si solamente le agregamos la S, se va a escuchar raro, right? 3 S here. So we say kiss, kisses. Fix, fixes. Watch, watches. Crash, crashes. Go, goes. Okay, guys, repeat after me. Everyone, please, repitan después de mí. Rule number 1. Speak, speaks. Quiero escuchar ese at the end. Speak, 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 play, plays, play, plays, give, gives. Gives. Make, makes. Makes. Kiss, kisses. Kisses. Fix, fixes. Everyone repeat after me, please. Fixes. Listen to this. Lleva una T a la mitad, porque si no dijera lavar, wash, ¿verdad? Tiene que ser watches. 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 Very good. Watch. Watch. Crash. Crashes. Crashes. Are you sure everyone is participating? Ajá, Cristian, Seila, and Jose Mauricio, and Silvia. I don't hear you guys. Turn on the microphone and repeat, okay? Go, goes. Go, goes. Very good. Remember, this is the time to practicing, guys. Después ustedes están en el trabajo, están cansados, no tienen tiempo. Expriman esas 2 horas al máximo, okay? Les voy a, ayúdame con el mute, please. Place your, turn off your microphone, guys. Very good. Okay, the rule number 3. The rule number 3, if the verb ends in a consonant. Vaya, eso me refería yo cuando hacía hincapié en el primer regla. When the verb ends in consonant plus Y. Anteriormente terminaba en vocal. Vocal más Y. Look. Ahora, cuando termine en consonante más la Y, le vamos a remover la Y y le ponemos la I latina y la E y la S. Example. Carry, carries. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos una consonante adelante de la I griega. ¿Ok? Por eso es que la cambiamos por IS. Harry, harries. Study, studies. Deny, denies. El otro era play, miren. No hay una consonante adelante, hay una vocal. Por ende, solo se le agrega la S. Pero cuando tienen consonante más Y, la I, la E y la S se le quita el Y. ¿Ok? Repeat after me. Carry. 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 Carries. Carries. Carry. 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 Carries. Carries. Study. 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 Guys, hagan este sonido al principio conmigo. Do this sound. Así como cuando alguien lo hace bien. Le hace. Cuando alguien lo hace bien. Sí. Sin vibración, sin nada. Así como que nada más. ¿Ok? Hagan ese sonido y después de ese sonido digan study. Study. ¿Ok? Study. Quiero escuchar ese sonido first. Let's listen to that. Study. Do the sound. Hagan ese sonido. Study. No, la S nada más. Ajá. Y después de eso ustedes sacan el study. ¿Verdad que diferente? Yo no escucho ninguna, ¿eh? Entonces así lo tenemos que hacer. Study, no, right? Sino que study. Right? Very good. Okay. Studies. Quiero escuchar la S al final. Studies. Very good. Studies. Very good. Porque ustedes dicen she studies. She studies, right? She studies. Very good. Denies. Denies. Lo que yo les digo, guys, exaggerate, okay? Exageren su pronunciación para que al final ustedes ya no la van a exagerar, sino que ustedes ya la van a poder hacer, pero ahorita exagérenla. Yo por eso la exagero un montón, all right? So, is that clear, the third person spelling rules, or do you have any questions? No. Mauricio, everything good? Sí, en la primera regla, perdón, en la segunda regla, en la segunda regla está una vocal y una, en fix, por ejemplo, fixes, está la vocal y está la X también, y solo se le agrega ES. Entonces me quedé un poco perdido entre la segunda y la tercera, cuando también al final no son letras sino vocales. I got you. Sí, eso de las vocales y de las consonantes, ocupémosla, Mauricio, nada más cuando usted vea la Y al final de un verbo. Si no hay Y, ya no se aplica lo de la consonante y la vocal. Solamente cuando termine en Y. Es que a veces uno no sabe. Le agrego la S, entonces va a decir carries, ¿verdad? O la I. Entonces me voy a acordar yo de que me dijo la teacher de que cuando terminaba en vocal más la Y, ahí sí le agrego la S, pero si termina en consonante más la Y, entonces ahí sí le agrego, le quito la Y y le pongo IS. Ok, solamente cuando terminen en Y, pero good question, Mauricio. At the end of this class, I'll send it to you this presentation so you have it, ok? To the WhatsApp group. Al WhatsApp le voy a mandar la presentación siempre para que ustedes tengan esa información, all right? So, thank you very much. Let's go then to the negative statements. Recuérdense que ahorita estamos hablando de afirmativo, ¿sí? Cada vez que hablemos de afirmativo, esta tercera regla se va a aplicar. Solo en affirmative. But if we're talking about negative statements, we don't use any more S. Aquí sí nos olvidamos de las reglas, all right? Just in affirmative. Negative and interrogative ya no se utiliza la S. Why? Porque ya, ajá, why guys, ya lo iba a decir. Why guys, explíquenle, no, probablemente Mauricio ya sabe, pero ¿por qué ya no le agregamos la S a los verbos en las negative, en las questions, en questions? Uh-huh. Guys. Que se agreguen el 2. Good job, Ana Elida. Yes, porque ya se agregó acá, miren. En he, she, and it, ya está en does. Ok. Si lo hacemos en negative, he, she, and it doesn't live. Por eso ya no se agrega, porque ya está acá, does. Ok. Ya no se agrega en el otro verbo. Ya está ahí. Ok. So, en la negative, lo que necesitamos es subject, do or does, dependiendo de la persona, not, verb, and complement. A diferencia de la otra, lleva el do, el does y el not. Y va antes del verbo. Example. Podemos decirlo de dos maneras. I do not and I don't live in El Salvador. All right? You do not live in El Salvador. You don't live in El Salvador. She doesn't or she does not live in El Salvador. Solamente el does se ocupa para third person singular. All right? Aquí ya no vamos a agregar la S. Solamente affirmative. All right? Repeat after me, guys. I don't live in El Salvador. I don't live in El Salvador. Live. Remember, live. Living. Okay. She doesn't live in El Salvador. Muy linda, Cristian, Rosa, Silvia, Sheila. Please repeat. Okay. You don't live in El Salvador. You don't live in El Salvador. Live. Repeat after me. Live. Miren, les quiero mostrar eso, guys. Uy, I'm sorry. I stopped sharing, but let me share it one more time. La diferencia de esas dos pronunciaciones, miren. Tenemos esta. Life es un nombre, ¿ok? Nombre porque significa vida, all right? Y live es un verbo. ¿Sí? Las pronunciaciones de esas dos cambian a la hora de pronunciarlo. Cuando es un verbo de vivir, ¿verdad? Yo digo live, pero si es un nombre, si yo quiero decir vida, es life. Life. So repeat after me. Live. Recuérdense la diferencia en pronunciación entre B and V, ¿ok? B grande, B pequeña, ¿ok? B grande, B pequeña. Es B y este es V, ¿ok? V. So, live, life. Live. Como estamos hablando de verbo, es live, all right? Live. Very good. Okay, so let's see. Questions about the negative statements, guys? ¿Preguntas acerca de negative statements? No questions? No. Okay. Yes, no questions. No vamos a utilizar anymore el S at the end of the verb. No vamos a poner el S al final del verbo. Anymore. Acuérdense. Yes, no questions or affirmative question, sorry, interrogative or negative, no S. So, en el yes, no question, en simple present, guys, ocupamos primero el auxiliary do and does, plus subject, plus verb, plus complement, plus question mark, ¿ok? Aquí solamente pasamos el do, el does al principio, y luego el subject, and then the verb and complement, and question mark, okay? For example, do I live in El Salvador? All right. Do I live in El Salvador? Do you live in El Salvador? Does she, he, or it live in El Salvador? Okay. Do we live in El Salvador? Do you live in El Salvador? Or do they live in El Salvador? And the answers, they will be, excuse me, they will be short answers. Yes, I do, or no, I don't. Yes, you do, or no, you don't. Se puede decir, no, I do not, or no, I don't. Yes, he does, or no, he doesn't. Okay? Yes, we do. No, we don't. Yes, you do. No, you don't. Yes, they do. No, they don't. Or they do not. It's all up to you. Ustedes pueden utilizar la contractive form. That will be awesome, okay? So, questions about yes, no questions? Yes. No questions? Good? No question. Let me ask you a question, guys. ¿Qué pasa si tengo un WH question? ¿Cuál es la diferencia entre yes, no question and WH question? You know already that. Ajá. Let's see. What is the difference between yes, no question and WH question? The answer in yes or no question, the answer is short. And WH question is a complete answer. Very good. Okay. Son como las preguntas abiertas y cerradas, ¿verdad? Yes, no question, pregunta cerrada. WH question, pregunta abierta porque usted da más información. Por eso se llama WH question. Okay. Or information question. So, si yo quisiera hacer, guys, una WH question aquí, ¿dónde pongo el WH? Si yo quiero preguntar where con el where. Si quiero preguntar con el where, ¿dónde pondría el where aquí? ¿Y cómo haría una pregunta? Siempre con el verbo live. Y con el subject you. Let's see. ¿Cómo pondríamos el what, el where? Ajá, dime. Where do you live in El Salvador? No. Ah, muy bien. Entonces, vaya, miren. Where do you live? Como acá lo que queremos saber es dónde y queremos hacer una pregunta, entonces le quitamos la pregunta que ya está, la respuesta que está en la pregunta. Where do you live? Y la respuesta, ¿cuál va a ser, guys? Cuéntame, ¿cómo van a responder a eso? I do you live. One more time. I live in El Salvador. I live in El Salvador. Very good. Where do you live, right? I live in El Salvador. Very good. Okay, great. Entonces, to finish with this, WH, if si hago una WH or information question, va a ser igual como está aquí. Con la misma fórmula, sí hay problema con el PowerPoint presentation, porque mira, no me deja continuar. Entonces lo voy a poner adelante del do, el does, ¿verdad? Let me close it really quick. Sorry, guys. Okay, let me share it one more time, Beth. So, questions about this right now, guys? ¿Tienen preguntas? No questions? No questions. Okay, since there is no question, it's time to work on the book, okay? So do me a favor and open your manual, your book, guys. Open your book in the page number 9. Abran sus manuales. Mauricio, ¿usted ya tiene el libro? No. Puede revisarlo en su correo. En su correo se lo mandaron o si no en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Y si no, ahí mismo en la plataforma lo puede descargar. Me avisa cuando ya lo tenga. Ok. So please open the page number 9, guys. Give me a second and let me share the screen so you will see the book. Teacher, probé lo de la plataforma que usted me dijo de que tenía problemas, pero ahorita lo revisé con el correo que me mandaron, no, perdón, no correo, sino que en el WhatsApp que me mandaron, dice que no estoy inscrita, el mismo problema de la vez pasada. Vaya, ahora con tiempo hay que escalar eso, Linda. Gracias por dejarme saber. Y ya le mandé la captura a la persona que me lo mandó. Le mandé la captura para que viera que nuevamente tengo el mismo inconveniente, porque a ella fue que le mandé la vez pasada, que usted me dijo que le mandara. Para... Thank you a lot, Linda. Thank you. Okay. Mándeme la captura a mí también, para yo reportarle a Elena también. All right? Okay. Okay, guys. So, Mauricio lo encontró. No, aún lo estoy buscando. Yo no lo he encontrado, señor, tampoco. ¿Y están en el grupo de WhatsApp los dos? Yo me acabo de meter al grupo de WhatsApp. Ok, lo voy a reenviar ahí. Okay. Okay, I already sent it right now. Yes. So there you will be able to download it. You let me know in page number 9. Let me share the screen really quick and we'll start working on page number 9. Me avisan cuando todos estén on the book, guys. What's page? ¿Qué página es? Number 9. Okay. Okay, are you there? Sonia, are you there? Sonia. Hello, hello. Yo ese año voy por, okay, por comprar un teléfono y okay, great. So, guys, we have a conversation here. I don't know if you remember about the regular activities in the workplace, okay? This class is gonna be just about this. All right, about the regular activities in the workplace because we're talking about simple present, okay? And this is a review. So regular activities is like a routine or repeated actions, okay? So listen to me, reading the conversation, listen to the pronunciation, intonation, and then practice with the partner, okay? Vamos a practicar, practice with the partner. Actually, guys, vamos a hacer lo siguiente. I need you please that everyone turn on the microphone. Todos enciendan el micrófono y repiten conmigo. Yo quiero escuchar los que estén gritando, guys, pero que pronunciemos las palabras. And then I will ask you in pairs to go and make the conversation. Los voy a decir en pareja que pasen a decir la conversación. So, now it's time to practice, porque no van a tener tiempo de practicar en los breakout rooms, sino que ahorita quiero que practiquen after me. Repeat after me, okay? So this is the conversation between Sofía and Mario. Repeat after me. What do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? Are you participating, guys? Let me. Isaías, turn on the microphone. Jaime, turn on the microphone. Okay. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I check my email and I check clients for the rest of the morning. What about you? I check morning, I find on telephone. Guys, tratemos de hacerlo con sus compañeros, okay? I have to read a weekly report and attend to a meeting. Teacher, I don't understand because it's a lot of sounds. Silvia, disculpe que la moleste. Silvia, ¿usted usa auriculares o audífonos? No. Silvia. Silvia. Hello, hello, Silvia. ¿O tiene problemas con la conexión? Silvia. Hola, Silvia. Creo que es problema con la conexión. Okay. Let's continue. Thank you, Kristen. I have to read a weekly report and attend a meeting. I have read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. I also have to organize meetings every Monday. How often do you check your email? How often do you check your email? Do you check it every day? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Yes, I do. Brain, it is very important. Great. It is very important. Repeat, important. Very good. Okay, let's see. Seila, you go with, let's see, Isaías. Seila and Isaías, please. You are Sofía, Celia, Seila, excuse me. And then Isaías is Mario, okay? Okay. Go. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every Tuesday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Very good. I run applause for you. Repeat after me, guys. Organize. Mondays. Check it. Important. There you go. Okay, let's see. Mauricio, you are Mario, and Jacqueline, you are Sofía. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a will report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Very good. A round of applause for you. Repeat after me, guys. What about you? What about you? Mm-hmm. Let's see. Actually. Twice. Important. Very good. Important. Very good. Rosa and Jaime. What do you do every Monday morning? I check my and I clients for the rest of the morning. What about you? I have to raise a working report and meeting. I ask how to organize meetings every 2 Mondays or on the two chicks your emails to two chicks eat every day. Yes, I do actually. I check it once or twice a day. It is very important. Great, a round of applause for you. Good job. Okay, repeat that for me, please. By the way, guys, whenever you see two E's, cuando vean dos E's, como por ejemplo weekly o meeting, ok, la mayoría se pronuncia como una I, ¿sí? Como por ejemplo we. Weekly meeting. Weekly meeting, all right. También al principio la E, email, every. En este sí varía, miren, every. En ese sí varía. Every. Okay, let's see. Every day. Okay. Every day. Very good. Let's see. Actually. Very good. Let's see. Okay. So next partner is Christian and Sonia. Okay. Every morning. Hola. Christian, you are in mute. Sorry. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I like to read and meeting. I actually have to organize meeting every 2 morning. Oh, after do you check? Do you checking in every day? Yes, I do actually. I check twice a day. Sonia. Esto no sé cómo se pronuncia, dice great. It's very important. Very good. Okay. Great. Oh, yeah, great. There you go. Very good. Great. Okay, let's see. Ana Elida and Silvia, please. You're the last one. Ana Elida, you are Star. And Mario, Silvia, you are Mario. Okay. What do you do every Monday morning? Silvia? I check my email and call clients for the day ring on the morning when I would use. I have developed a weekly report attend a meeting. I asked him, do you organize a meeting every 2 Mondays? How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it on day. Once or twice? Twice. On day? Great. It is very important. Important. Very good. Important. Guys, veo mucha diferencia, créanme, ahora, en el curso pasado, esa era la diferencia entre ahora. Ahora yo veo de que ustedes sí lo leen, si no están seguros que es así, entonces ya lo corrigen en la segunda vez que lo leen. Y esa es la idea, ¿ok? Ustedes corríjanlo para decirlo bien. Si ustedes, no, espérenme, y lo vuelve a repetir. La cosa es interiorizar el idioma y saber que no es así, entonces lo corrijo. Right? So, keep it up. Siempre continúen así. Okay, repeat after me. Every day. There you go. Every day. Report. No tan fuerte la R, así como report. Mm-hmm. There you go. Mm-hmm. Excellent. Actually. Once or twice. Great. Okay, Linda and Selena, go for it. You can start, Selena. Right. It is very important. Selena? Hola, sí, aquí estoy, que no podía encender el micrófono. Yo empiezo. Okay, what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check in everything? Yes, I do. Actually, I check in once or twice. I check it once or twice. Answer. or twice a day. Great. It's a very important. It is very important. It is very important. Very good. Okay, guys, very good job. Okay. As you can see, we are using the simple present form. Okay. So let me ask you a question, guys. According to this reading, what activities do Mario and Sofia do on Monday? What do they do on Monday? Check emails. Check emails. Complete answer, please. Complete answer. Teacher, Mario and Sofia check emails and sha-la-la-la-la. Complete answers. Listen to that. Okay. Mario and Sofia check emails and call friends. Read quick report. Attend a meeting. Okay. An organized meeting. Very good. Very good. Okay. Do you consider, sorry, that it is important to check your emails every day? Guys, what do you think? Do you consider it is important to check your emails every day? What do you think? Yes. Yes? Guys, this is a question for you. Es una pregunta para ustedes. Do you consider that it is important to check your emails every day? Every day, not twice a day. Twice a day? Wow. So it is more frequently, right? And why? Why do you really need to check your emails every day? Why, guys? I check the emails every day, teacher, because in my job, they send me a lot of emails and I need to check them. Yes? Why do you need to check your emails every day, guys? What do you think, Mauricio? Why do you need to check your emails every day? Why? Why in my words it's very important, but I need to the information. I don't know. You need to know the information. Very good, Mauricio. Okay, good job. That's why it's very important, guys. Okay, so we do have those activities and I need you please repeat after me. Okay, repeat after me. Check my emails. Check my email. Check my email. Read a report. Read a report. Type. This is type. Type a letter. Type a letter. Type a letter. This is write and this is type. Okay. Visit clients. Visit clients. Clients. Write a report. Write a report. Organize meetings. Organize meetings. Attend a meeting. Attend meetings. Call clients. Very good. Okay, since time is over, guys, we will go right now. But before you go, let's go and go through the list. Okay, voy a pasar la lista. Esperen hasta que sean las 10 and you can log out. All right. Okay. We see you tomorrow in the class. Don't forget about the homework and Selena, right? Selena, you will stay with me. Los demás, si tienen alguna pregunta, mándenme un WhatsApp, okay? Y con gusto les ayudo. All right? So I hope you have sweet dreams, guys. And thank you for being in this class and thank you for being on time, okay? So I hope you... Excuse me. Yo me quedo con usted. Ah, ok. No, 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 sorry, Anaelida. No, sí, Anaelida. Sí, tomorrow, ok. Anaelida se queda sí, porque conmigo. I meant okay. Yes. What? Ok. Thank you. Ok, have a wonderful night, guys. Quédense conmigo hasta que digan presente, please. Y de luego se pueden desconectar. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jaime Antonio Abelar Cortés. Thank you. José Mauricio García Hernández. Present. Bye. Good night, Mauricio. Good night. José Nelson Ruiz Moreno. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Bye. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present, teacher. Good night. Good night. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ismael Arturo Morán Vázquez. Isaías Onan Vázquez Rodríguez. Night. Bye, take care. Marcos Antonio Melgar Pérez. Milton Hernández Sola. Rosa Arelia Andrade Escobar. Bye bye. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Bye bye, Sonia. Silvia Emerita Luna Barrera. Bye. Silvia. Isaías Onan Vázquez Rodríguez. Isaías Onan Vázquez Rodríguez. Francisco Eduardo Larín Pineda. Cristian Josué López Pérez. Present, teacher. Bye bye, Cristian. Take care. Celina Margarita Celina Margarita Ramírez de Chávez. Celina. Present. Present. Thank you. Bye bye, Celina. Sheila Edilene Guzmán Bermúdez. Ahora sí, Sheila. Sheila. Bye, Sheila. Ok, Linda, no la mencioné a usted, Linda, por Dios. Sí, teacher, pero como okay. Yo entré tarde, por eso. Ah, no, ok. ¿Y cuánto entró tarde? Como 10 minutos, creo yo, pero ahorita solo voy a entrar, ahorita me voy a desloguear, pero mañana otros 2 minutos y así voy a entrar más temprano para... Bueno, gracias, bueno. Linda. Bye, teacher. Bye, see you tomorrow. Ah, no, sí. Mañana no, ajá. Sino que hasta... Ajá, exacto. Ok, bye, bye. Take care, Linda. Bye. Ok, Ana Elida, muchísimas gracias por estar acá. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Very good. Great. Muy bien. ¿Y ha estado practicando? Más o menos. Más o menos. Ok. Ahora me gustó que cuando leyó la conversación, Ana Elida, me gustó que usted misma se corrigió. Esa es la manera. Créame que esa es la manera de aprender. Así que no se sienta mal por eso. Es más, usted está aprendiendo ahí. Así que pues, Ana Elida, yo sé que acabamos de iniciar ahorita, probablemente el tema que estamos viendo, ¿verdad? No sea como un poco difícil o no necesite de refuerzo, más sin embargo, siendo el primer día, quisiera saber sus expectativas acerca del curso, si hay algo que usted desea que se implementara en el curso, tal vez alguna actividad que usted quisiera que se aplicara para usted entender un poco mejor, o de hecho espero yo que en un futuro haya otro one-on-one o una sesión más donde ya se pueda discutir un poco más. Sin embargo, usted sabe que en el WhatsApp usted me puede preguntar. Así que pues cuénteme cómo le ayudo a Ana Elida, qué podemos hacer este día. Fíjense que he estado viendo unos videos de YouTube. Bueno, estaba escuchando música en inglés que es suave. Y que está subtitulada, pero tiene el español, porque no quiero aprenderme algo que no sé qué dice. Fíjese que le aconsejo más que sea en inglés, aunque usted no sepa qué dice, hágalo en inglés, porque si lo hace en español se está acomodando más. Póngalo en inglés y trate de captar las palabras, vea. O sea, lo que sucede es que he buscado algunas canciones que están en inglés. Hay unas que aparecen el inglés, la pronunciación y luego que dicen español. Ah, ok. Como las lyrics que aparecen en YouTube. que aparece la... Ah, ya le entendí. Eso siento que medio... Sí, tienes razón, ahí sí, igual, sí nos ayuda bastante. Hay uno youtuber que es una mujer y un hombre que él dice en español y la muchacha dice en inglés. No sé si lo ha visto. No, y son conversaciones. Ah, entonces, de verdad. Ajá, porque no, porque a veces cuando usted habla yo me quedo así como, ¿qué dijo? Y eso es lo que me gusta, es que van diciéndolo en español y en inglés, entonces uno sabe qué es lo que van diciendo, porque ajá, son conversaciones como para ir a un aeropuerto, para ir a un supermercado, y así, son como temas de la vida diaria. He visto y sí, siento que eso me ha ayudado un poco más o menos a entender más que toda la pronunciación, que siento que me cuesta horrible. Pero, ¿has sentido que ha tenido una mejora? Ah, de verdad. Sí, la verdad de mi parte yo lo veo en él. ¿Y usted lo ha sentido? ¿Ha sentido que ha mejorado más? Sí, y hay cosas que ahora, no menos cuando no lo dije, pero he entendido como estábamos viendo los verbos. Ajá. Y cuando terminan en Y, se pone el IES, cuando la Y se pronuncia como I. Como que fuera vocal, pero si, ajá, se pronuncia, exacto, pero si se pronuncia como consonante no se pone. Así lo había entendido yo en los youtubers. Ajá. Pero y ahora está más claro. Sí. O sea, y ahora que usted lo puso me acordé de eso, que decía que es cuando la Y se pronuncia como I y no cuando la Y se pronuncia como consonante. Sino que complementa como una sílaba. En ese entonces es que se pone el IES. Ajá, o la S, exacto. Exacto. Muy bien, Enelida, qué bueno saber eso, ¿sabe? Porque yo sé que pasó tiempo, bastante tiempo, pero usted lo aprovechó. Entonces sí, eso me agrada bastante. Igual en Netflix vemos a veces algunas cosas en inglés. Como de verdad. Bueno, vimos ¿No ha practicado con usted? ¿Quién? ¿Él? Ajá. No, él es full inglés. Vaya, dígale que practiquen. Está tan ocupado que a veces es domingo y está trabajando. Tiene ahí unos trabajos con el gobierno. Ay, bueno, no, le trabaja al gobierno él desde la empresa de él, entonces le cuesta un montón. No, casi no hay tiempo, ¿verdad? Sí, eso es lo que pasa, sí, ¿verdad? Que a veces no hay tiempo. Pero, Anelida, usted lo que trata de hacer, lo que le digo yo a todos, es que usted de verdad exprima estas 2 horas ahí. Pregunte, repita y sea la que más habla, porque así lo va a hacer. Okay. Entonces, yo creo que eso le va a seguir funcionando. Sígalo haciendo de esa manera y le va a seguir funcionando. Al igual en la clase trate de repetir para que cuando usted ya lo venga a leer, no. Y usted caiga en cuenta de que no es así como lo acaba de decir y lo vuelva a corregir. Porque eso sí me di cuenta ahora que lo hizo. Entonces, eso... Y no sé si usted quisiera tal vez una actividad extra, yo con gusto también le podría ayudar alguna actividad extra solo a usted, o una actividad que implementaríamos en la clase. No sé, ¿qué expectativas usted puede tener para este curso? Yo de verdad quisiera escuchar eso, ¿sabe? Yo quisiera que aprendiéramos más pronunciación. Más pronunciación. Ajá, exacto, porque yo a veces yo veo un texto y yo entiendo un porcentaje de qué dice, pero ya pronunciarlo, proyectarlo, me cuesta. Ajá. Ah, exacto, me cuesta que alguien me entienda lo que yo quiero decir. Entonces, y fíjese, yo sí quisiera que fuera más pronunciación, más como repeat. Ajá. Sí, yo por eso trato la manera de decirle repeat after me y yo me tomo el tiempo y a veces yo siento que eso me consume tiempo, más sin embargo yo siento que es bien significante el hecho de que yo venga y lo escuche a cada uno de ustedes hacer las conversaciones que hacemos y después decir, escuchar los errores y volverlos a que los repita y eso ayuda un montón. Si usted se fija, Anelida, la mayoría que pasan de último lo hacen súper bien, porque ya han escuchado toda la pronunciación, ¿verdad? Fíjese que a mí lo curioso que yo vi en esta conversación es que yo vi que ya de último todos decían organize. Y esa palabra no es muy fácil. O sea, porque al primero uno puede decirlo de otra manera. Y es una palabra que yo no me esperaba que todos lo pronunciaran bien. Entonces yo creo que tanto repetir a uno se le queda. Y entonces, como le digo, yo sé que consume un poco de tiempo, que probablemente yo me salgo un poquito, ¿verdad?, de lo que es en realidad, pero yo siento que así están aprendiendo bastante la pronunciación por el momento. Sí, luego yo esperaría... escuchaba a un youtuber decir que lo mejor era pronunciar. Decía, y él hablaba de cómo un niño aprende a hablar. Es porque a cada rato le dicen la palabra y se la dicen y qué significa y por qué. Y entonces es de decirlo y decirlo, o sea, practicarlo un poco más. Exacto, practicarlo. Ajá, exacto. Entonces yo me voy a enfocar más en este curso también a la práctica de lo que se le habla. Yo voy a tratar la manera de eso y por eso, mire, créame que ahorita lo que preferí es que ustedes lo empezaran ya a practicarlo. Y de eso se trató la conversación. Bueno, entonces vamos a tratar de ir subiendo un poco el nivel cada vez más para que ustedes vayan practicando más, implementar más conversaciones, más diálogos, ¿verdad? Para que ustedes hablen. Okay. Y luego ya vamos a hacer como... la manera que ustedes improvisen, ya, ¿verdad? Pero ya ahorita, pues, estamos poco a poco en realidad, pero gracias de verdad por su retroalimentación y su idea. Créanme que eso estamos intentando hacer, pero también hay que cubrir como los 4 habilidades, ¿verdad? Para mí la más importante es el habla, ¿verdad? Que ustedes se sepan defender al producirlo, al hablarlo. Entonces... esperemos yo que todo nos vaya bien a la élite. Cualquier cosa usted texteme, pregúnteme, molésteme, que yo estoy ahí, ¿ok? Ok. Gracias, ¿tiene alguna otra pregunta o algo más que le pueda ayudar en este curso? No, teacher, por el momento no. Bueno, entonces gracias. Yo le deseo que tenga una excelente noche. Cuídese y que descanse mucho, Analia. Bye, bye. Noche. Bye. Take care. Bye. Bye.